¡Oye, era! ¡Oye, papá! ¿Qué hace el loco? ¿Malo por qué lo hace? ¡Dale, dale, Pacho! Pedile ya la plata sola, porque nos van a pagar la foto. Hacerle 30 pesos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Y bueno, gracias a Dios hoy se nos dio, que le veníamos peleando hace bastante, acá con los muchachos. Es la primera carrera que yo gano desde que tengo este caballo, primer caballo que tengo. Perdimos dos carreras, sí, pero tenemos el aguante acá con los muchachos, con Mauri, el tío Hugo, Luis, nuestro jockey. Y bueno, y le agradezco a ellos que siempre estamos todos los días desde temprano en el stub y siempre nos estamos dando la mano unos y otros. Tomamos mate hasta las 11 de la noche. Y bueno, le agradezco a mi familia, a mi esposa, a mi hija que vino, a mi hijo que está haciendo una fuerza allá de Santa Fe, que está trabajando. Y bueno, contento por el triunfo, sobre todo. ¿Se soñó sí, el triunfo? Sí, sí, sí. Bueno. Yo soñé, te juro que yo soñé. Soñé y bueno, y gracias para todos los muchachos. Bueno, gracias, me voy con Mauri, escuchá, ¿sí? Una última pregunta. ¿Van a cambiar el mate por el asado, me imagino? Sí, hoy sí, hoy. Me van a cambiar el asado. Bueno, hoy con Mauri. Bueno, Mauri, acá, ¿qué más querés? El patrón, ya le da la confianza a ustedes. Y la verdad que le felicito por, a pesar de la derrota, siempre se mantuvo el equipo. Claro. Porque hoy en día está de moda perder una y se cambia todo. Y quizás eso le hace mal al equino porque se cambia el entrenamiento, se cambia ya la didáctica que se le viene dando. Y bueno, hoy tenía que ser, hoy rompió la racha acá. La verdad que sí, Darío, agradecerle a Quino que tenemos el caballo siempre para adelante. Viste la derrota allá en Verón, mínimo que ahí abajo, pero él siempre levantando el equipo. Y acá Hugo, el dueño del estuque, vamos a correr, hijo. Y bueno, la verdad, él el que puso el pecho y vamos a correr. Bueno, Mauri, después, ¿de tu parte? Pata, el que está todo el día con el caballo. Y déjame agradecerle a Huito, que siempre está y es mi confianza. Bueno, ¿de tu parte para quién va a dedicar el triunfo? Para todos los muchachos del estuque y para, justo se ve para allá, Pachu, que nos ayudó toda esta semana, estuvo con nosotros, es otro más del equipo, así que, y todos los que estamos siempre en el estuque. Bueno, y me sigo acá al patrón. ¿Usted bueno, en qué entra en la colaboración? Sacando el mate entra, chorizo, sí, morcilla. Apoyo, ¿eh? Y consejo también. También, bueno. ¿Contento también? Tiene que haber un líder, ¿y sí? Que más o menos para que esto siga adelante. Bueno. Y seguir, esto es una diversión para nosotros, somos todos personas de trabajo. Y es una diversión, un pasatiempo. Bueno, pero y se disfruta, ¿eh? Sí, se disfruta. Disfrutamos nosotros. Bueno, contento. Lo veo sí, contento, patrón. Contento. Bueno, acá el amigo que... Me voy con Pata. No quería hablar, pero bueno, Pata, no hay mucho que aclarar lo que dicen los patrones. Sí, la verdad que yo estoy más contento de todo porque me dio la confianza de los patrones. Y bueno, y por ello estamos acá, ¿eh? Perdimos dos veces y bueno, ahora nos tocó ganar y lo más lindo, ¿viste? ¿Y tío Miguel ayuda en el estudio o no? ¿Por ahí tiene sus complicaciones? No, y él es medio complicado, complicadísimo, ¿vale? ¿Viste? Y entonces jodemos con él mucho y guerreamos. Y bueno, y se dio los triunfos. Y se dio el triunfo, bueno, gracias a Dios. Bueno, me voy acá con tu jockey, me queda el último, acá se está haciendo el team, y ahí la loca, bueno, Huito, ya muchos ya vienen agregando los patrones. Sí. Comentamos un poquito el desarrollo de punta a punta, tuviste un combate abajo, Huito. Largamos el caballo un poquito complicado en la suelta, pero justo se acomoda y largamos bien, sino que en los 15, 20 metros por ahí me quiso echar corcovea y bueno, por suerte no me ganó el tirón y bueno, y levanté un poquito y le mandé a correr otra y supo el caballo, sé que era muy superior porque recuperó rápido y pasó a ganar la carrera. ¿Pero es el de Corcovea ahora o por ahí ya tenía? No, él tenía, le estamos sacando a poquito porque la primera vez que le empecé a montar el caballo Corcovea, no sé, quería echar a correr y bueno, y acá los patrones, bueno, querían, como es su primer caballo, le hacíamos el aguante, trataba, más la confianza que ellos me da y bueno,
le di, traté de dar una mano al equipo y bueno, por suerte fue mejorando, mejoramos grande en todo sentido y bueno, pero el caballo se va yendo todavía. Bueno, bueno, de tu parte, Huito, ¿con quién se comparte? No, y nada, agradecerle a todos ellos que confiaron en mí, bueno, y la confianza de formar parte del equipo, como monta, como darle una ayuda. Y nada, y bueno, a veces se da, a veces no, pero hay que seguir más constantemente peleando. Así en algún momento llega. Bueno, felicitaciones para hoy, para todo el equipo. Gracias, Dios, gracias. Dale, dale.